amigos, bienvenidos a este su programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque tenemos una invitada muy especial. Ella es Bonnie Ramírez. Bienvenida, Bonnie. Gracias, muchas gracias, Elisa. ¿Cómo estás? Excelente y espero que tú también. Y bueno, precisamente, Bonnie, tú eres artista de doblaje. Entonces, el día de hoy, pues para los que no tienen el gusto de conocerte, pues yo creo que es muy importante hablar acerca de toda esta trayectoria, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de cómo precisamente empiezas en el doblaje. Bueno, la verdad es que el doblaje llegó a mi vida por medio del canto, ¿sabes? Porque yo empecé por ahí, cantando, estudiando música. Pero al doblaje llegó así de verdad como magia, porque yo soy de Orizaba, Veracruz. Y bueno, tuve que irme a radicar a Jalisco, buscando un lugar donde poder cantar y seguir preparándome y demás. Pues bueno, llegué al Centro de Estudios Cinematográficos allá en Guadalajara. Y entre las materias que te daban, ¿verdad? Estaba doblaje. Y yo dije, ¿doblaje para el canto? Bueno, ok. Pues uno, como alumno obediente. Claro. Ok, pues tomamos doblaje. Y quedé enamoradísima del doblaje. Y me di cuenta que va muy de la mano con la voz cantada, ¿no? Y por supuesto, allá en Guadalajara, pues bueno, entre todas las materias, te das cuenta que el coachear también gente es muy, muy bonito. Y bueno, al darme cuenta que el doblaje era un mundo maravilloso en donde yo podía hacer mi voz como chicle, ¿verdad? Que es lo que yo buscaba, cantar. Pero me di cuenta que también puedes hacer cosas preciosas. Porque, bueno, debo decir, Elisa, que mucha gente cree que el doblaje es hacer vocecitas, ¿no? Exacto. Y no, el doblaje no es hacer vocecitas. La verdad es mucho más que eso, es mucho más. Entonces, al darme cuenta que el doblaje, dije, esto es precioso. Pues bueno, yo seguí preparándome, terminé todos mis estudios en el Centro de Estudios Cinematográficos ahí en Guadalajara. ¡Saludos a Guadalajara! Hay mucha gente linda, mucha gente tapatía. Bueno, entonces, al regresar a mi tierra, a Orizaba, yo dije, necesito hacer la especialidad de doblaje. Cosa que mucha gente me dijo, o sea, ¿estás loca? O sea, ¿estás mal, no? Bueno, total que bueno, yo lo puse en manos de Dios y tuve la oportunidad de tomar un taller con el señorón, con el maestro que amo con todo mi corazón, con Humberto Vélez. ¿Quién no conoce a Humberto Vélez, por Dios, no? Pues yo no lo conocía. Sabía que era de Orizaba, y que muy famoso, y que los Simpson, y que un montón de voces, pero siempre lo quise conocer. Y se dio la oportunidad, pero creo que esto es, bueno, no sé, creo que sí lo tengo que contar, Elisa. Porque fue algo realmente extraño. Fíjate que cuando me entero que Humberto Vélez iba a dar un taller en Orizaba, yo dije, lo tomo. Claro. Yo no sé, pero lo tomo. Bueno, yo creo que me inscribí a ese taller como 4 meses antes. Desde 4 meses antes. Sí, yo creo que sí. Y bueno, durante ese tiempo, pues yo emocionada. Pero, pues, planes, la familia y demás. Y mi hijo, el mayor, nos dice a mi esposo y a mí, quiero hacer examen para entrar a la UNAM. Perfecto, adelante, hijo, sí, claro que sí, te apoyamos, lo que sea. Y me voy dando cuenta que el día del examen de mi hijo es el día que yo tengo el taller con Humberto Vélez. Y yo, bueno, no pasa nada. Y mi esposo me dice, no te preocupes, yo lo acompaño, porque su examen era en Puebla, debo decirte. Okay. ¿No? Entonces yo lo acompaño, perfecto. O sea, 4 o 5 meses, no recuerdo bien. Y pasan los meses y mi esposo por trabajo no puede estar en Orizaba. Y bueno, ya a una semanita como 2 semanas antes, 2 semanas antes de que fuera el taller y el examen de mi hijo, yo decía, es que tengo que organizarme porque
llevar a mi hijo porque pues mi esposo no puede. Pero, ¿qué crees, Elisa? Sacan a pasear a la mascota, van por mí a la casa y el chamaco se les zafa la rótula. Yo, no, Dios mío de mi vida, se les... No, una cosa, es que sí te lo tengo que contar porque de verdad, va, ya lo verás. Y pues imagínate, yo angustiada, Dios mío, y Dios, ¿qué vamos a hacer? Y que no, hay que operarlo, y no, espérense, bueno. Y mi esposo no estaba por el trabajo, entonces yo estaba de una palabra que yo uso mucho porque mi esposo mismo me la enseñó, de mapacha, de mamá, de papá y de chacha. Entonces, pues bueno, tratando de solucionar. Y te digo, una semana antes de que empezara el taller con Humberto Vélez, mi hija, la pequeñita, se me enferma y al hospital. ¡Ah! Yo dije, Dios, o sea, definitivamente algo, o sea, no, nada. No, como que no voy a poder tomar este taller. Bueno, pues para no hacerte el cuento más largo, tengo al chamaco con la rótula toda zafada, a la niña en el hospital y yo con ella toda la semana, no dormía, nada. Y mi hijo lo ayudaba, mi hijo el de en medio, para todo, pues yo con la niña en el hospital porque se puso grave, casi que la operan. Entonces, así las cosas de complicadas. Y bueno, conseguí a alguien, conseguí que me prestaran un auto. Conseguí que rentar una silla de ruedas y pedí ayuda, que alguien me ayudara, que me ayudara a cuidar a mi hija en el hospital mientras yo llevaba a mi hijo a hacer su examen a Puebla. Conseguí a alguien que manejara, porque yo no sé manejar. Entonces, bueno, total que me llevé a mi hijo a Puebla y dije, yo espero llegar a tiempo para tomar, aunque sea un rato, el primer día con el taller con Humberto Vélez. Yo le decía a mi hijo, tranquilo, tú a tu examen, mamá, pero tu curso, tranquilo, tu examen, relájate. Bueno, Elisa, yo voy llegando 2 horas tarde, ya había empezado el taller con Humberto Vélez, voy llegando 2 horas tarde, ya todo el mundo estaba adentro, y bueno, me comunico con la coordinadora, y le dije, oye, ¿sabes qué? Pasa esto. No te preocupes, tú entra despacito, que no te vean y no pasa nada. Dije, bueno, perfecto, pero no me lo quiero perder. Y Dios mío, para. Y cuando abro la puerta, yo muy despacito, a quien me topo de frente es a Humberto Vélez. Okay. Y yo, Dios mío, y yo, disculpe, ¿puedo pasar? Pues pásale, ¿para qué llegas hasta ahora? Bueno, para los que, bueno... No sé, Humberto Vélez es una persona hermosísima, pero tiene un carácter muy, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Entonces, pues la verdad es que sí me sentí muy mal, ¿no? Y todos los, ya sabes, las miradas. Y yo caminando despacito, me senté hasta atrás. Y bueno, empecé a tratar de entender lo que estaba sucediendo. Imagínate, estaba desvelada, angustiada, desesperada. Pero yo quería tomar el taller, de verdad. Dieron un break, me acerco al señor Humberto Vélez y le digo, maestro, la verdad yo me vengo a disculparme, quiero pedirle perdón, y me cayó. A ver, a mí no me vengas a pedir perdón, así a los gritos, y yo. Y bueno, muy, muy espantada, yo es que pues me da mucha pena. A ver, ¿fue tu culpa que llegaste tarde? ¿O hubo algún motivo? Bueno... Pues es que pasó, le empecé a contar, paz, y la verdad es que como que ya no pude más, y empecé a llorar. Claro. Y él me escuchó y muy frío, y bueno, entonces no fue tu culpa, veo que no fue tu culpa, pues es que señor, yo me siento mal por llegar tarde. No pidas perdón, estás aquí, ya, disfrútalo. Tu hijo va a estar bien, ya hizo su examen, tu hija está cuidada ahorita. Disfruta, por favor, de lo que nos resta de la tarde, del taller, y estás loca. Así me dijo yo. Ok, bueno. Total que terminamos ese día. Al siguiente día era muy temprano, pero para ese entonces mi esposo llegó al hospital de madrugada, y ahí en el hospital...
me di un regaderazo como Dios me dio idea. Y muy tempranito llegué al taller. Y la verdad, con las ojeras hasta acá. Y me ve el maestro Humberto Vélez y me dice, eres la loca. Si estás aquí, regresaste. Ya no puedo decir más. La verdad es que, y con eso me dijo, tú vas a ser la primera en pasar a grabar. Y yo, sí, maestro. No, se dice, sí, señor. Sí, señor. Y eso te lo platico porque en el mundo del doblaje así es. Claro. Sí, sí, señor. Entonces, pues bueno, así empezó la aventura con el doblaje. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a continuar precisamente hablando de pues toda esta trayectoria que tienes. Pero bueno, pues lo veremos en el siguiente bloque. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en este tu programa Ser Arte. Mi nombre es Alicia Salvador y bueno, les recuerdo que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. También les recuerdo seguirnos en redes sociales, estamos como Ser Arte TV. Ser Arte es una producción más de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y ahora sí, continuando con esta amena entrevista, para quienes se acaban de unir, estamos con nuestra amiga Bonnie Ramírez, ella es artista de doblaje. Y bueno, Bonnie, precisamente nos contabas un poco acerca de pues este evento, ¿no? Que pasó cuando quisiste ir a tu taller de doblaje con un gran maestro. Y bueno, cuéntanos precisamente porque, no, como tú dices, ¿no? No nada más es hacer vocecitas, sino que también requiere una disciplina. Entonces cuéntanos qué tan difícil y qué tanta disciplina requiere precisamente el doblaje. Claro que sí, Elisa, pues te das cuenta que de verdad tienes que estar muy, muy preparado. Porque bueno, ciertamente hay mucho talento, hay mucha gente que puede imitar voces, ¿no? Digo, creo que todos conocemos a alguien que te imita a Homero Simpson, que te imita al Kiko, qué sé yo, ¿no? O sea, yo lo sé, hay mucha gente que imitan voces o que hace vocecitas. Pero al tomar este taller con el señor Humberto Vélez, él mismo me dice, haz la especialidad. Entonces, pues me doy a la tarea de buscar dónde hacer esa especialidad de doblaje. Y, bueno, pues esta aventura fue en Ciudad de México, no hay de otra, solo en Ciudad de México. Y bueno, es trabajar todas las semanas, Elisa, trabajar toda la semana y en fin de semana viajar a Ciudad de México. Todos los sábados, o sea, desde las 12 de la noche, viajar muchas horas, tomar tus clases. Y yo llego a una escuela, una excelente escuela en Ciudad de México, del maestro Siller, Esteban Siller, que en paz descanse. Y bueno, yo dije, bueno, pues voy a hacer mi especialidad, voy a entrar desde el prope, venga, yo lo hago. Pero mi esposo me acompañó y ya cuando salimos de la escuela, mi esposo me comenta, yo ya me inscribí y todo, el próximo sábado aquí te esperamos, claro que sí, ya me inscribí. Nos salimos de la escuela y mi esposo me dice, ¿te fijaste que estaba en una de las paredes mientras tú estabas haciendo trámites? Yo leí por ahí que te pueden hacer un examen y de acuerdo al examen te ubican. Y yo, ¿es en serio? Véate, vámonos de regreso. Entonces, nos regresamos a la escuela, pregunto por esto y me dicen, efectivamente, te podemos hacer, si tú ya tienes conocimientos previos y nos puedes demostrar esto con papeles, nos puedes demostrar esto, incluso te tenemos que hacer examen, pues bueno, podemos ayudarte y avanzar algunas cuantos cuatrimestres y materias, ¿no? Ajá. Ok. No sabía de qué se trataba y me dicen, ¿estás dispuesta a hacer el examen en este momento? Ok. Sí, claro que sí, 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 sí. Sí, señor, claro que sí. Perfecto. Tu examen te lo va a hacer Roberto Mendiola. Yo no sé si sepas quién es Roberto Mendiola, pero también es extraordinario actor de doblaje. Creo que lo ubican más por la voz de Víctor, el cadáver de la novia. Sí, él me hizo mi examen. Es un examen tremendo, pero yo creo que adelanté como 2 años de la especialidad. Con esos exámenes sí fueron difíciles, pero bueno, para los que quieren estar, pues, ¿cómo puedo yo entrar al doblaje? La verdad es que sí te tienes que preparar mucho porque
pues te hacen un examen, pues de actuación, por supuesto, porque eres esto, un actor o una actriz de doblaje. Te hacen examen de actuación, voz y dicción, un poco de canto. Te ponen a leer frente a mucha gente. Te ponen a actuar cosas que dije, Dios, yo de verdad salí temblando. Una serie de exámenes tremendos. El último es te meten al atril. Te meten al atril, pero en una cabina profesional como la tienen aquí en Sac Record. Como la tienen aquí. No, esta es más amplia, más bonita. No, es que sí son muy pequeñas. Sí. Bueno, entonces te meten a atril, te hacen la prueba, no sabes, en doblaje no sabes qué vas a grabar. No, solamente entras y te dicen, tu personaje se llama así, si es caricatura, tu monito es así, asá, asá, y tus sentimientos son estos, escúchalo, ensayas y grabas. Sí, señor. Entonces, bueno, pasé mis exámenes y me dicen, ¿sabes qué? Roberto Mendiola te pasó hasta los últimos cuatrimestres, te pasó hasta ya directamente a doblaje. ¡Oh, bendito Dios! Entonces ya la verdad es que sí adelanté un poquito más de la mitad, de la especialidad. Y así fue viajar cada 8 días. Y bueno, pues sí, vas conociendo a todo ese mundo y... hermoso, los maestros, las maestras. Y bueno, al terminar la especialidad, por supuesto, el señor Humberto Vélez fue mi padrino de lujo, porque pues él fue el que me impulsó y todo. Pero debo decirte que de entre todos mis maestros, el que fue mi padrino de doblaje, el que me dio mi primer llamado de doblaje, fue Ferso Velázquez, Fercito Velázquez, que ha hecho muchos personajes en Stranger Things, en It, capítulo 2. Bueno, muchos personajes. Él fue el que me dio mi primer llamado profesional. Obviamente, empiezas con ambientes, empiezas con papeles chiquititos, que eres el pajarito 2, que eres el no sé qué, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Luego llegas... y ya te dan papel. No, hay que empezar desde abajo, hay que empezar desde ambientes. Y bueno, la verdad es que sí fue muy pesado. Eran muchas horas de viaje en las clases. Debo confesarlo. Hubo momentos que estando en las clases, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto está muy difícil. Me siento muy cansada. Somos muchos compañeros. Esto quiere decir que si los que estamos en esta cabina... solo somos un grupo y en toda la escuela hay grupos igual. O sea, todos somos compañeros, pero todos somos competencia. También. Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. Entonces, pues bueno, pero la verdad es que es un mundo muy, muy bonito. Muy difícil. Hay que prepararse muchísimo, mucho. Pero una de las ventajas que yo tenía... y eso me lo comentaron todos, sobre todo Eric Salinas... es un extraordinario maestro, actor de doblaje. Él es la voz oficial del Pato Donald. Ok. De hecho, yo así le digo, mi patito Donald, mi patito. Eric Salinas me dijo, tú tienes una ventaja muy grande. Cantas. Y yo, pues supongo que todo el mundo canta. Todos cantamos, pero no todos cantamos bien. Y yo, ¡ay! Me sentí muy halagada que el patito Donald... me dijera eso. Entonces fue maravilloso. Y bueno, sí es estarte reportando. Es difícil, muy difícil. Si alguien quiere vivir esta experiencia del doblaje, de verdad te tienes que preparar mucho. Tienes que tomar clases de actuación, tienes que tomar clases de canto, por supuesto, de música. Tienes que leer mucho en voz alta y prepararte porque en este mundo del doblaje, por supuesto, uno entra al atril y cuando uno está estudiando la especialidad, no hay maestro que no te diga. Cuando estás en el atril, quien te está dirigiendo allá afuera
es como si fuera Dios. Y tú, ok, sí señor, sí señora. Y de verdad, o sea, aunque sea tu mejor amigo o tu mejor amiga quien te está dirigiendo, es señor, señora, el respeto ante todo, eso me encanta, ¿sabes, Elisa? Me encanta porque aunque tengas, que sean muy buenos amigos, aunque la persona que te llamó, te dio el llamado, o sea, tú le quieras mucho y te haya una amistad muy linda, o sea, estás en el atril trabajando, claro, trabajando y es señor, señora y te cuadras, ¿no? Eso me encanta. Me fascina, de verdad. Me fascina. Es difícil, sí es muy difícil, porque todos los maestros te dicen, no es complicado. Ves al mono, cuando el mono habla, hablas tú. Cuando el mono no habla, pues tú no hablas. Así de fácil. Muy fácil. Y realmente no lo es. Es muy difícil. Es muy, muy difícil, pero es hermosísimo esto del doblaje. Así es, Elisa. Entonces, pues la verdad, yo estoy feliz. Tengo que reportarme. Sigo aquí en Orizaba. Ahorita todo lo estamos grabando vía remota. Pero ahí vamos. Ahí vamos poquito a poquito. Ok, bueno, excelente. Pues precisamente en el siguiente bloque, Bonnie, vamos a continuar hablando precisamente de esta travesía. Y bueno, ustedes quédense con nosotros. Esto es Ser Arte. No hay necesidad del mundo enfrentar. Quiero un mundo en que no haya nadie más. Tal vez yo no tenga el valor, mas dentro de mi corazón lo sé. Nos guiará el amor, todo sitio es mi hogar. Si siempre estamos juntos, al fin brillará el sol y yo te amaré, pues hoy te encontré. Yo sentí temor, mas hoy comprendí, no es malo el amor y nunca tiene fin. Brilla en tu mirar un mundo feliz. Y si comprendieran los demás la dicha que tu amor me da, sabrán, nos guiará el amor, todo sitio es nuestro hogar, estando siempre juntos, al fin brillará el sol, pues hoy te encontré. Estamos de regreso en este tu programa, Ser Arte.
Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, continuamos para aquellos que se acaban de unir en esta emisión con nuestra artista de doblaje Bonnie Ramírez. Y bueno, el día de hoy nos visita y nos estaba contando un poco acerca de sus experiencias dentro del doblaje. Y bueno, en el bloque anterior precisamente hablábamos un poco de las dificultades, ¿no? Pero también vienen después las recompensas, ¿no? Como así lo que es. Comentabas de detrás de cámaras. Después hubo la oportunidad de que el maestro Humberto Vélez te llevara a hacer tu, bueno, no tu primer papel, pero sí a lo mejor un papel un poco más grande, ¿no? Así es, sí, así es, Elisa. Pues es que, pues, yo estoy súper agradecida con todos y cada uno de mis maestros, con todos. Pero sí, el señor Humberto Vélez, yo creo que vio potencial en mí y él me llevó, él me dijo, yo te voy a llevar a los estudios. Allá en Ciudad de México, a los estudios donde se graba todo lo que es Disney. Dice, te voy a llevar a Disney. Yo dije, mi pasaporte para que me vaya. Dice, no, te voy a llevar a grabar. Bueno, la verdad es que el señor Humberto Vélez es muy lindo. Yo me llevo muy, muy bien con él. Él me dice bonieta. Sí, él me dice bonieta. Y pues bueno, sí, él fue el que me lleva, me dice, te voy a recomendar, porque sí, no es tan fácil, la verdad es que necesitas ya llevar tus papeles, demostrar que tienes la especialidad de doblaje, y bueno, como en todos lados, ¿no? Meter papeles aquí, meter papeles allá, mandar demos aquí o pedir que te hagan una prueba, y bueno, obviamente, antes de ti, pues hay un montón de gente antes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el señor Humberto Vélez me lleva, me ayuda y yo súper emocionada, entrego mis papeles y todo y bueno, me dice el señor Humberto Vélez, ya te traje, ahora todo va a depender de ti, échale ganas. Y bueno, pues sí, te pasan a cabina, te hacen pruebas de voz, yo no sé mucho de esto, ¿verdad? Aquí los ingenieros nos podrían ayudar, pero yo voy escuchando que los operadores, que todos los ingenieros aquí voy escuchando. ¿Tiene buen eje? Uh-huh. Sí, sí, sí. Está muy bien ecualizada su voz. Y yo, ¿alguien me podría decir de qué están hablando? En español, sí. Por favor. Sí, pero todas esas cosas que yo no sé si sean códigos, que se digan entre ellos, pero sí te empiezan a hacer pruebas, te ponen ahí a hacer ambientes y demás. Y bueno, una vez que yo firmo contrato con Disney y también, obviamente te hacen firmar un montón de confidencialidades y demás, se viene lo de la pandemia. Y yo dije, no. No, por favor. Pues no, por favor. Pero gracias a Dios, Elisa, me dicen, me llama la secretaria de Disney y me dice, Bonnie, tienes llamado, ¿puedes venir? Sabemos que estás en Orizaba, ¿puedes venir mañana? Porque los llamados en doblaje es, tienes llamado a tal hora, el mismo día. Han sido muy, muy, muy complacientes conmigo. Cuando voy a tener llamado, me avisan un día antes, bien lindos. ¿Y puedes? Claro que sí, sí, sí. Hubo una ocasión que la chica de Disney me dice, Bonnie, vas a venir a grabar solo dos loops. O sea, iba yo a viajar, ¿qué te gusta? 5 o 6 horas de ida para grabar, salí en menos de 2 minutos. Y ya, eso fue todo lo que fui a grabar y de regreso. Entonces, ponte a pensar, dices, ¡ah, caray! Y yo dije, sí voy, claro que voy. Yo voy a estar ahí temprano. Son 2 loops, Bonnie, me lo repitió. Sí, voy, acepto, no importa. Y bueno, y gracias a Dios, empezó lo de la pandemia, pero gracias a Dios me estuvieron llamando y cada 15 días iba, y yo decía, bendito sea Dios. ¿Qué grabamos? Pues no te dicen que vas a grabar, nunca te dicen que vas a grabar, solamente te dicen tienes llamado con tal director y tal. Solo una vez no me dijeron con quién me había dado el llamado, y porque regularmente te dicen tienes llamado con tal director, pero una vez me dijeron tienes llamado a tal hora, y pregunto,
¿Con quién, con quién está el llamado? Tú llega. ¿Ok? Perfecto. Llego, llego a Disney y cuando ya estando ahí pregunto, ¿con quién me tengo que reportar? Con el señor Jack Jackson. Ok. Y el señor Jack Jackson, pues bueno, es todo lo que es, todo lo que es canto en Disney. Yo dije, Dios, ¿a ese señor lo voy a conocer? Y sí, entonces con él trabajé ahorita lo de Phineas y Ferb, la última película que hicieron. Okay. Ajá, ahí canté. Canto ahorita, todo lo que es canto, tienes que ir a grabar presencial. Claro. Pero algunas cosas ahorita ya nos están dando el chance a los actores y las actrices de doblaje que podemos grabar desde nuestras casas, por lo mismo de la contingencia. Pero obviamente, a sacar las cobijas, las chamarras, los peluches, porque obviamente, pues no, tú no, en tu casa no tienes una cabina. Claro. Entonces tenemos que acondicionar todo. Y tengo peluches por aquí, peluches por allá, alfombra. Si ustedes vieran cómo tengo yo, ¿verdad? En mi pequeña cabinita, peluches así en el piso, por todos lados. Por todos lados. ¿Por qué? Porque obviamente Disney y todas estas casas donde hacen doblaje te hacen una prueba para ver si tu sonido pasa, ¿no? Para ver que esté seco y que no tengas ruido de piso y no sé qué tanta cosa. Aquí los ingenieros nos pueden ayudar mucho en eso, ¿verdad? Nos pueden orientar muchísimo en eso. Y que la interfase no sé qué, que no sé cuánto, y tú, ¿qué es interfase? Pero bueno, sí, ahorita ya se están grabando muchas cosas vía remota. Salud a todos. Es que por allá había alguien, saludé y saludo a todos. Sí, ya podemos grabar, Elisa, gracias a Dios. Lo que son diálogos se pueden grabar desde tu casa. Sí, pero eso sí, tienes que hacer una prueba. Si la pasas, si pasas esa prueba, pues bueno, te puedes estar reportando en esas empresas. Pero sí, las más estrictas son, pues por supuesto, Disney. Y lo que es cantado, eso sí te lo advierten, todo lo que es cantado es presencial. Eso sí, ¿no? Nunca te van a decir que vas a grabar, así que llegas en cero, no sabes nada. En blanco. Así es, así es. Pero sí, efectivamente es un mundo precioso. No le tengan miedo. Como todo, cuesta mucho trabajo, es mucho esfuerzo, sí tienes que invertir mucho dinero. La verdad es que sí. Yo trabajaba toda la semana solo para poder ir a hacer la especialidad, ¿no? Entonces, vale la pena. La verdad es que sí, vale la pena. Y bueno, ahorita estoy trabajando desde casa. Incluso hicimos una comunidad de músicos. ¡Qué sí, una, y bueno, nosotros le llamamos La Bene, una comunidad de artistas para artistas, ¿no? En donde, bueno, pues sí tenemos tutores maravillosos de piano, de canto, de todo. Preparando a todos los artistas que tienen mucho talento, que quieren salir adelante. Mira, Elisa, hay gente que dice, yo quiero tomar clases de canto solo por terapia. ¡Wow! ¡Wow! Eso es maravilloso. Es maravilloso. Y también hay gente que dice, yo estoy tomando clases de canto porque quiero estudiar canto en tal escuela y me piden requisito, papá, y quiero preparar ciertas piezas, ¿ok? Y bueno, hay de todo, pero definitivamente el punto donde quiero llegar es que todo cuesta trabajo. Claro. Y, ¿verdad? Hay que esforzarse mucho. Va a haber momentos en que quieres tirar la toalla, en que sientes que vas para atrás en lugar de ir para adelante, pero no te puedes rendir. No nos podemos rendir, hay que seguir adelante. Y a pesar de la pandemia, Lisa, pues ahí vamos saliendo adelante. Y en el mundo del doblaje, la verdad es que hay, creo que todos lo sabemos, hay mucha gente que ya se nos adelantó tristemente por esta enfermedad, porque también obviamente pues en las cabinas había muchos contagios, ¿no? Muchos, muchos contagios. Entonces, pues bueno, pero es seguir adelante, no rendirnos para nada. Sí se puede. Ok, excelente. Bueno, pues
precisamente vamos a continuar hablando de tu experiencia, Bonnie. Y bueno, a nuestros televidentes les recomiendo que se queden con nosotros. Esto es Ser Arte. Solo puedo recordar los días que pasé junto a ti y la nieve danzar, una noche invierno y también tú. Siempre andas con valor, mirando al frente, nunca perder. Al instante vino el temor, no te volvería a ver. Lo que siento yo por ti, no sé cómo expresar. Yo siempre te esperé, incontable fue aquel invierno cuando te esperé, que no puedo ya ni contar, si no dejo ir, no seré feliz. Estamos
estamos de regreso en este tu programa, Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, continuamos con nuestra amena entrevista el día de hoy con nuestra amiga Bonnie Ramírez, artista de doblaje. Y bueno, Bonnie, ya llegamos al bloque final de este programa. Y bueno, precisamente en el bloque anterior nos hablabas un poco de cómo ha sido trabajar durante esta pandemia y del trabajo que has hecho un poco en Disney. Pero cuéntanos un poco acerca de tus personajes y precisamente también de cómo has llevado todo este ciclo, ¿no? De la pandemia. Claro que sí, Elisa. Pues bueno, en la mayor parte del tiempo no te enteras nunca que estás grabando. Porque realmente llegas a tu llamado y solamente te dice, ahorita por lo de la pandemia, pues bueno, todo te lo ponen en pantalla. Antes te lo daban en papel, ¿no? Okay. Y tenías que buscar tu personaje y podías hacer marcas y rayonearlo y hacerle lo que quisieras, pero ahora ya no podemos, ¿no? Ya no se puede estar tocando nada. Pero no, es muy difícil que sepas, a menos que sean personajes de verdad muy, muy conocidos. El que recuerdo muy bien es el de esta niña que ahorita reunieron a todos los que... Hubo una película muy famosa en los 90s que se llamó The Mighty Ducks, Supercampeones, algo así. Y eran pequeños estos niños. Y ahorita, que está la serie en Disney Plus, reúnen a todos esos niños. Y la niña, la que era la única niña del grupo, pues ahora es senadora. Y ese papel me lo dieron, ese sí lo identifiqué perfecto. También uno de los que identifiqué muy bien fue el Pato Donald. Me dieron al Pato Donald cuando era niño. Okay. Sí, ese, de hecho ese capítulo todavía no sale. Esos van a salir hasta la tercera temporada de las Pato Aventuras. Creo que van apenas en la segunda temporada. Pero me tocó grabar el Pato Donald cuando era niño y cuando... todavía no tenía esa voz de... ¿no? Yo hasta decía, pues, ¿qué le pasó? Si hasta cantaba, tocaba guitarra, ¿no? Porque me tocó grabar eso, que él cantaba muy bonito. El Pato Donald cantaba muy bonito. Pero bueno, no puedo decir más acerca de ese personaje. Pero la mayor parte del tiempo nunca te enteras, Elisa, qué es lo que estás grabando. Nunca. Claro. Es muy difícil. O sea, de verdad, son muy cuidadosos y por eso te hacen firmar las confidencialidades, porque hay cosas que no podemos decir. Pero pues es muy, muy, muy interesante, porque después, no sé, enciendes la televisión en alguna plataforma, estas, y dices, ¡ay, caray, estoy! Esa es mi voz, ¿no? Sí, esa escena yo la recuerdo, yo la grabé. Y nosotros solo éramos unos niños olvidados, pero el Coach Bombay nos convirtió en campeones. Porque nos enseñó que no solo se trata de ganar. Como lo oyes, chico raro de los carteles, se trataba de otra cosa. La diversión, el corazón, el equipo. Los dogs vuelan juntos. Sí, es muy bonito, eso es muy bonito. Pero ya trabajar ahorita con lo de la pandemia, pues bueno, estamos trabajando desde casa. Y bueno... platicando con un amigo, muy buen amigo mío, muy, muy buen amigo mío, somos familia, el maestro Brian Monroy Monter, platicando con él dijimos, bueno, ¿por qué no llevar todo esto o todo este conocimiento a lo que más se pueda? Y además, seamos sinceros, todos hemos estado tratando de buscar la manera de trabajar porque pues acabaron muchas cosas, los empleos, adiós, y buscar la manera. Y entonces nació un proyecto que ahora es una comunidad, la comunidad DaBene, que es una escuela de artes, que es una comunidad de artistas para artistas. Es prepararlos, donde tenemos... la idea es tener tutores, ¿no? No un simple maestro, no, queremos ser tutores, queremos estar y llevar de la mano a nuestros tutorados y si vemos el potencial en ellos, bueno, apoyarles lo más que se pueda, recomendarlo, ¿verdad? Por ahí dejé unos flyers por ahí, Elisa. Tenemos, por supuesto, al maestro Brian Monroy Monter. Le mandamos un saludotote, Vi. Te mando un saludotote. Tenemos al maestro Juan Francisco Palacios, a la maestra Las Hermanas, a Alejandra Pérez
y Claudia Pérez, también al maestro G.U. Velázquez. Y tenemos también con nosotros a un maestro de Argentina que nos ayuda en lo que es voz y dicción para los que estén interesados en esto del doblaje. Pues bueno, hay que iniciar con eso. Tenemos con nosotros al maestro Jonathan Villamayor y desde Buenos Aires, wow, las clases, ajá, y todos así en comunidad estamos creando esto que es Davene. No sé si me permitas dar el número. Adelante. Sí, que pedí me ayudaran porque tengo pésima memoria, pero mira, vi, aquí la gente me ayudó, mira, bien rápido. Si alguien está interesado en esto, en la comunidad de Artistas para Artistas con Davene, pues bueno, tendrán que comunicarse, por favor, al número 272-78-1632. Un mensajito de WhatsApp, más fácil porque casi todo el tiempo están grabando. Entonces, pues, nuestros celulares están así, ya como que no hagas ruido, ¿no? No hagas ruido. Claro. Entonces, un WhatsApp y, bueno, ahí les dan todos los informes. Y esa es la manera en que estamos trabajando ahorita, Elisa. Estamos trabajando muy duro, así como ustedes, yo los veo, ¡ah, Dios mío! Si supieran toda la producción que hay aquí, cada cablecito es importante, el ángulo, de verdad, aplausos de verdad a la producción, muchas gracias. Y pues bueno, así es como estamos trabajando, Lisa.
bueno, pues me alegra mucho que a pesar de la pandemia, pues todavía, como tú dices, ¿no? Haya gente con ganas de hacer las cosas, con ganas de aprender. Y bueno, precisamente cuéntanos acerca de tus redes sociales para aquellos que quieren comunicarse a lo mejor contigo, que a lo mejor tienen alguna duda o precisamente que quieren información sobre esta escuela. Claro que sí. Bueno, en Facebook, que es el que creo que más uso, creo. Sí, en Facebook me encuentran como Bonny Ramírez Fernández. Bonny, deletreo Bonny. B de bueno, O, N, N y latina E. Bonny Ramírez Fernández. Porque, bueno, debo decirles, para los que me conocen muy bien, que mi nombre real es Laura Ivonne Ramírez Fernández. Pa' ser veraste. Ese es mi nombre real, pero mi nombre artístico, porque a todos nos piden un nombre artístico en este mundo, ¿verdad? Es Bonny Ramírez, y así me van a encontrar en todas las redes sociales, en Instagram y en todos lados. Ok, excelente. Y bueno, ahora viene la pregunta obligatoria del programa, claro, Bonny, que sí. ¿Qué es para ti precisamente qué es ser arte? Ser arte. Bueno, disciplina, entrega, lucha, estudio, corazón definitivamente, mucho corazón, esperanza y pasión. Creo que es eso. Ok, excelente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos de que nos hayas compartido precisamente todo este entusiasmo por lo que es el doblaje de voz, ¿no? Porque como tú dices, a lo mejor nuestro público desconocía un poco acerca de lo que se hace, de todo el trabajo que conlleva. Sí. Y bueno, eres un claro ejemplo precisamente de lo que es luchar, ¿no? Por lo que se quiere. Así que muchas gracias y esperamos volverte a tener en alguna ocasión aquí gracias. En tu casa hacer arte. Y bueno, nuestros televidentes, les recomiendo que nos sigan en redes sociales. Estamos como Ser Arte TV en Instagram, Twitter, Facebook. Y bueno, también no se pierdan la próxima emisión el miércoles en punto de las 8. Esto fue Ser Arte.